Anem amb l'Associació d'Amics del Senegal. Salieu. Si quieres, sí. Sí, claro. Os presento a Salieu. Él representa a la Asociación de Senegaleses. Y nada, a ver qué os tiene que contar, qué nos tiene que contar a todos. Gracias. Bueno, buenos días. Agradeceremos a la asociación esta que nos ha invitado a poder compartir, ¿no? Y sobre todo con el tema este de los derechos humanos, que debería preocupar a más o menos todos los seres humanos del mundo. Entonces, yo me llamo Salieu, soy el representante de la Asociación Senegalesa y Amigos del Senegal en Cambrils. Y bueno, como que es un espacio de compartir y eso, pues hemos preferido venir y aprender de los demás. Yo hace 8 años que estoy aquí en Cambrils y bueno, y ahí me he hecho miembro de la Asociación Senegalesa y desde entonces pues vamos haciendo cosas, pues no muchas cosas, pero algunas cosas hemos ido haciendo en nivel cultural, en nivel social y a nivel espiritual también. Y pues eso, pues hablando de derechos humanos, como que todo el mundo, ¿sabes?, tiene unos derechos que pide o que se lo dan o no, pues la lucha está en seguir persistiendo, como lo veo aquí. Entonces yo cuando llegué aquí vi el panorama, ¿no?, de la inmigración en España, particularmente en Cambrils. Bueno, yo me ofreció a escribir un artículo hablando de la situación de los inmigrantes en España, pero particularmente de los senegaleses en Cambrils, porque ahí ya estamos confrontado a un problema de la venta ambulante. Pues mucha gente te dice que bueno, la gente que viene de fuera pues tiene que vivir de algo, pues lo entiendo. Y de eso ya me inspiré y hice la par de las cosas. Y bueno, entendiendo las dos partes, que sea el ayuntamiento, la policía, entendiendo mis compañeros senegaleses que están en una necesidad de sobrevivencia, me salió escribir este artículo, que quien lo quiere leer, pues está en la revista Cambrils Digital y ya se puede leer. Y entonces, pues, es eso, al llegar aquí, ya como si sientas una necesidad de asociación, porque te sientes como individual, ¿no?, aunque seáis una minoridad. Pero también otra cosa, yo de la Asociación Senegalesa creo que soy el único que se mueve. He aportado un montón de proyectos a nivel social, porque ahora mismo estamos trabajando un proyecto pues, de poder importar productos senegaleses como un producto de café, pues, de arte, de artesanía, pero siempre te quedas solo. Empiezas, pero te quedas solo. Porque es como aquí, porque hablando de derechos humanos, yo creo que aquí estaría más lleno, pero bueno, es eso, el objetivo es seguir la lucha. Y yo seré breve, voy a hablar poco a poco porque no se me da bien, pero solamente agradecer a esta entidad y como representante de una asociación, pues mira, agradeceros de la invitación. Y bueno, ya la próxima vez, que sea lo que sea, ya estaremos dispuestos y venimos y que sea lo que sea, pues ya estaremos en la misma lucha por la misma causa de los derechos humanos. Porque también en Cambrils ya yo he sido testigo de eso, de un fenómeno de desnudamiento. Ahora estoy viviendo con dos personas que han tratado fuera de casa seva y a vos yo, ¿qué puedo hacer? Pues acudirlas a casa meva. Y son problemas tan cruciales que ninguno ha de taparse el zuz, pero todo toma de fe como esta asociación, que sigue a nivel social, que sigue a nivel económico, que sigue a nivel espiritual, cultural. Porque si el mundo es tan pequeño que, bueno, pues nos hemos de donar la mano, nos hemos de ayudar, si para nada crecen como seres humanos. Porque a veces, pues mira, tal el panorama ya veíamos que aquí falta humanidad, y esta humanidad es lo que fa falta. Que sigui de cultura, pues també algun cop amb la guerra de Síria ens van inspirar a fer un projecte cultural que era fer
música africana a Cambrils per poder difusar uns missatges de pau en aquest món, perquè clar, Síria estava aquí, sempre estem, ens parlaven de Síria i ningú els feia res. Com si no passa res, és normal. És com si ara estem en un món que el mal se generalitza i tot és banal. Jo ho veig així, perquè la gent, bueno, hi ha problemes tan crucials i ningú fa res, com si falta de responsabilitat, o ahí no me meto. Per això jo, organismes així que els interessa o que tracten de problemes dels sers humans, perquè clar, tractant de problemes dels sers humans, pues estàs solucionant el teu problema. Llavors jo com a representant de l'Associació Senegalès dels Senegalesos, jo, bueno, estic disposat amb això a ajudar, a col·laborar, a donar l'energia que faci falta, que pugui, pues a que això tira endavant. I llavors pues jo crec que tot això, pues això se fa d'aquestes maneres, via fòrums, via projectes culturals, socials o espirituals. I de fet, jo parlant de drets humans, faré concluiré amb aquest exemple. Al Senegal va viure una persona, un home que va viure al segle final del segle XVIII, principi XIX. Va coincidir amb la colonització francesa a l'Àfrica Occidental. Però jo crec que de tota la història conegut és un dels referents que ha sabut defender els drets humans. Aquest home, pues, li volien inculcar uns valors que no era seu, uns valors occidental, com que la missió de la colonització, tothom ho sap en l'Àfrica, era evangelitzar i civilitzar. Pues com vas a dir un poble que ha nascut ja fa segles que les vas a civilitzar? Jo crec que en cada poble del món tenen la seva cultura, la seva civilització o el que sigui. I aquest home no va resistir, no va fer res, sinó ser fiel a les seves principis humans i culturals o el que sigui, o espirituals. I l'han intentat deportar al seu país 33 anys. I jo dic que és un dels referents del defensor dels drets humans, perquè clar, perquè un país o jo que sé, un colonitzador que venen per intentar fer de tu una altra persona, no deixar-te fiel a lo teu, i que al final de tot aquestes coses, 33 anys de sofriment, l'home va tindre aquest cor de dir, pues jo els hi perdono, perquè era d'una dimensió espiritual més gran. I en Senegal aquest home és un referent. I llavors parlant de drets humans no podria passar sense parlar d'aquest exemple humanista, i que jo crec que és com si el que diria el Kant, el filòsof Kant, si tothom actués de manera que les seves accions puguin ser erigits en morals universals, ja crec que no n'hi haurà problema en aquest món. I jo de tota la història pues, tampoc sé res, però com que soc senegalès i he tingut l'accessibilitat de tindre aquesta informació, jo crec que de tota la gent que conec, hi ha hagut molts revolucionaris, molt de tot, però parlant de la meva experiència, jo crec que aquest home ha sigut un fiel defensor dels drets humans. I amb aquestes paraules jo la deixo amb un altre, agraïm-vos un cop més, i que bueno, l'Associació Senegalesa està aquí, i per qualsevol cosa que faci falta ja estem, i moltes gràcies, i que vagi molt bé, i que segueix això fins a l'hora que vulgueu, però bé, amb els objectius, amb tot el que vau proposar-vos, i moltes gràcies, que vagi bé. Gràcies. Solo un minuto. Es que tenemos unas curiosidades y queremos hacer unas preguntas. Vale. Yo lo veo increíble lo que tú estás haciendo, ¿vale? Y también soy extranjera y sé cómo es la cosa. Bueno, lo sé, te comprendo. Una pregunta, ¿vosotros tenéis alguna orientación de algún abogado? ¿Hay alguien que está dando algún soporte para la asociación? ¿Cómo lo están? Pues no, el problema es que yo ahí soy el único que se mueve, porque bueno, yo lo entiendo también, porque la gente a veces tiene otras prioridades, otros problemas, que sea, bueno,
tengo que vivir, tengo que comer, tengo que tal. Por eso, bueno, y la mayoría de la gente con quien convivo en Cambrils, bueno, son gente que no han estudiado. Bueno, tienen un nivel de esto, bueno, bajo, no, que es culpa suya y que son cosas que pasan. Y bueno, yo lo que me propongo es ir informando, sensibilizando y sensibilizando a la gente. Por ejemplo, a lo del top manta, que es a mí un problema que me molesta porque soy senegalés y no quiero que, bueno, hablen de esta tal manera. Por ejemplo, los periodistas hablan de problemas que muchas veces no saben realmente al fondo. Yo estoy trabajando con algunos compañeros sobre un proyecto que tiene como objetivo principal, pues eso, erradicar la top manta. Es como pura potencia, pero no, pero si yo digo que soy senegalés, pues ¿por qué no puedo tender a esto, no? Porque es algún mal que me hace, pues a ver, te lo trabajamos. Es un proyecto que, bueno, pero es bastante amplio porque tratará de limpieza, de vigilancia, de bastante cosas. Entonces, lo que pasa es que eso, faltan medios, faltan recursos humanos, recursos materiales, pero bueno, la suerte es que tenemos aquí la llamada que dice, va, hay que seguir, porque es un proyecto noble, muy noble, y bueno, aún no tengo los recursos, pero estoy allá. Y entonces, pues eso, y de abogados y de todo eso, pues no tenemos, porque soy el único que me muevo en el campo este asociativo. Y me gustaría también tener bastantes contactos para ver si algo hacemos. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, yo quiero hacer dos palabras, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí. Hola. Hola. Yo creo que este problema no es solo para vosotros y para vuestro etnio, ¿no? Grupo. Es, yo lo veo como un problema general, porque aquí en Tarragona también hay muchos grupos con diferentes intereses, sobre todo culturales, y no solo culturales, pero estamos muy separados y no comunicamos entre nosotros. Esto es el problema número uno por mí. Y bueno, creo que lo que empezamos a hacer ahora aquí es esto, a juntarnos, comunicar entre nosotros y conseguir una manera de solucionar el camino para solucionar los objetivos que tenemos de los temas muy importantes en nuestra vida, ¿no? Así que estáis bienvenidos, sabéis que aquí estamos nosotros también. Gracias. Y tenemos el mismo problema y queremos, bueno, solucionar. Gracias. Este tema. Pues eso, la vida. Vale. Así que contacta después con Evelyn y coge los contactos también de los grupos de abogados y de todos que pueden ayudar cualquier tema de vuestra, claro, vuestra sociedad. Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues merci. Yo quiero hacer una pregunta, porque has dicho que tú quieres erradicar el top manta. No, yo no. No, tú no. Vale, de acuerdo. Yo es que no entiendo el concepto que hay en prohibir tantas cosas en cuanto, bueno, podemos entender que es un conflicto de intereses mercantilistas, ¿no? De maneras, pero hay maneras de vender. Por ejemplo, el mercadillo de Bonavista es cultural también, porque es una forma de vender y es un mercadillo muy tradicional aquí, ¿no? Hay mucha gente que va los domingos al mercadillo de Bonavista porque es una forma de vender. Pero claro, yo me imagino que debe haber un conflicto de intereses entre los comerciantes, ¿no? Claro. Y tal. Entonces, yo no sé para qué tanto lío las administraciones no se ponen las pilas en el sentido de entender que hay un colectivo de personas que vienen con otra cultura distinta de la venta, ¿no? De lo que es vender en la calle, y que quizás también necesiten su propio espacio para poder desarrollar esa actividad, ¿no? Esto es encontrar soluciones en vez de prohibir tanto, ¿no? Y tal. Yo creo que se pueden buscar espacios donde todo el mundo tenga su espacio cultural para poder vender sus productos, ¿no? También, no sé, es una reflexión, pero creo que lo están como pintando de que, bueno, esto es un problema, ¿qué tal? Porque es como una invasión a los intereses económicos.
de la gente, de los comerciantes y tal. Y yo no creo en eso. Pero estoy hablando ahora yo, tío. Antes me has dicho lo mismo, Tony. Y bueno, pues no sé, solo era preguntar qué piensas tú sobre esto. Pues yo, mira, me he ofrecido así muchas veces para buscar una solución a esto, porque uno si ve esto, pues no lo molesta, si tienes un poquito de humanidad. Entonces yo he ido a hablar con los jefes de la policía, de los Mossos, sobre todo, pues dándoles yo mi opinión sobre soluciones. Porque en un problema yo creo que hay una multitud de soluciones. Pero si no interesa a los que deciden, pues es difícil de hacer algo. Entonces, pues lo que se hace es en entidades así, y bueno, dándose la mano para ver. Pero yo os lo digo, pero yo creo que algún día, pues, el mensaje este que se está difundiendo y pequeñas colectividades así, pues llegará a ser grande. Y hay que tener paciencia y ya está. Porque también, de parte de mis compañeros, yo siempre les digo, mira, oye, tío, hay cosas que tampoco se puede permitir. ¿Me entiendes? Pero bueno, yo creo que hay muchas soluciones, pero no interesa. Uno, un espacio para que ellos puedan ejercer sus cosas, pues sí, también se puede, porque todo eso entra en el ámbito de los derechos humanos, porque somos humanos y necesitamos un mínimo. Pero lo que pasa es que mucha gente ignora que tienen derechos. Imagínate, es que y los que están, que deciden, no se enteran de los problemas, no saben más o menos realmente lo que está pasando. Por eso el problema sigue, pero el problema tiene una multitud de soluciones. Pues entre todos, pues a lo mejor, ojalá algún día, que las cosas vayan a mejor, que sea a pequeñas escalas. Y eso, muchísimas gracias. La verdad, merci. Y gracias al Tony también. Y si no hay más preguntas. Sí. Bueno, la última, porque luego vamos a hacer la pausa para comer. Pero sí, pregunta, claro, María. No, puedes preguntar, sí, y ahora hacemos la última y ya comemos, que tenemos ahí. Bueno, es rápido, es muy rápido. Sí. Bueno, parlant dels companys i companyes venedors i venedores ambulants, m'has tocat la fibra molt sensible. No sé si coneixes el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, i una plataforma que es va crear a Barcelona, que es diu Tras la Manta, de veïns i veïnes, arran la mort, entre cometes, del senyor Morcilas a Salou fa un parell d'anys. Llavors, veïns i veïnes de Barcelona ens hem juntat per dar la cara i dir que això no és una màfia, que són persones, són éssers humans, són persones que viuen a la ciutat de Barcelona, són veïns i veïnes que viuen fa 10-15 anys, que van venir a les Canàries el 2006, a la famosa arribada de les 32.000 persones amb cayucos a Canàries, que el govern espanyol el que va fer va distribuir aquestes persones amb 20 euros a la butxaca, sense cap intenció d'integració d'aquestes persones. Llavors, m'agradaria preguntar si feu sinergies amb coses que estan passant també arreu de Catalunya, o sigui, amb el sindicat, perquè jo mateixa vaig anar moltes vegades a l'hospital amb companys senegalesos amb les cames trencades per la policia de Barcelona. Ho dic aquí i penso que està gravant, sí. Però ho dic perquè ho vaig viure jo. I després d'aquesta unió, amb el suport i l'ajuda de la gent local, la policia ja no fa això. La meva pregunta és si feu sinergies, perquè en la unió està la força. Pues gràcies. Això, jo estic fent una lucha, que, bueno, per exemple, no m'agrada la paraula lucha, però estic fent una lucha jo sol, perquè no hi ha sinergia. Ahí, pues, no m'ha ajudat ningú. Per exemple, per un exemple del cas que estàs dient. Hi ha un munt de noi ahí que venen i que no entenen ni castellà, ¿vale? I la policia abusa. Alguns els hi agafen, els hi porten ahí al pàrquing de la policia i els hi foten hosties. I jo, bueno, sempre que jo vaig directament a la policia, perquè, bueno, perquè me surt així, no és per prepotència ni per res, perquè, bueno, sóc així, perquè amb un company jo no vull que li passi algun si no està al seu país. I jo vaig i no, te munten la pel·lícula.
Llavors és això, és la falta de sinergia que diu vostè a aquesta associació. Vam fer una movida cultural per intentar tractar, perquè ha sigut idea mia, que era un sound system, era una noche africana, però per difusar uns missatges de violència, com dius, i denunciant pues, les guerres. Pues, en aquesta època hi havia la guerra de Síria que em tocava això, i jo dic, venga. I llavors, pues mira, no ha sortit gens bé, perquè era per fer, com se diu, una bona promoció, no? I que algú neixi d'ahir i pugui, vamos, però sempre és això. És que la gent a vegades també sense eines, sense això de l'idioma, és molt complicat. Jo ho dic, jo ho entenc, els hi entenc. Jo he anat a, sempre a ajudar, faig una feina social, que la gent que ha de fer el tràmit dels papers, que no entenc, jo vaig amb ells a tot arreu, traduint i no sé què, m'entens? Però una persona o dos pues no és prou per fer una feina així. Llavors jo segueixo, sempre vaig cridant, vaig respondre a llamades com aquestes, a veure, però el problema és això que dius, la sinergia dintre d'aquesta entitat que fa falta molta energia, molta feina, i tant de bo que algun dia pues tinguem bueno, més recursos humans per poder dur a terme aquest treball que hem iniciat, i ja no vull acaparar la paraula i us demano disculpa i us agraeixo a tots d'estar aquí escoltant i que vagi molt bé el resto del dia. Merci.